Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Yug TV y hoy vamos a platicar la tercera entrega del Ramayana, tu libro favorito, uno de los libros más bellos del mundo, una de las historias más bellas del mundo. Recuerdo que así se titula un libro muy famoso sobre la Navidad y los Reyes Magos, el cuarto Rey Mago, se llama La historia más bella del mundo. Pero sin duda, una de las historias más bellas del mundo es el Ramayana. En las dos veces anteriores nos platicaste acerca de los abuelos y los padres de Rama, esta encarnación de la divinidad. Y también hablamos de su nacimiento y su educación. Ahora creo que nos vas a platicar acerca del matrimonio de Rama con una mujer bellísima, Sita, que también es una encarnación divina. En efecto, el día de hoy vamos a seguir la historia. Nos quedamos en que, pues, los niños habían vuelto a ser muy taciturnos después de haber recorrido toda la India. O sea, Rama y sus hermanos. Y sus hermanos habían quedado así como más serios, más callados, lo cual preocupaba mucho a sus padres. Y bueno, estos niños eran muy peculiares, pues no daban guerra, no se portaban mal, no jugaban No eran groseros. incesantemente con sus maquinitas ni nada por el estilo, pero pues no estaban como en una conducta muy normal. Entonces, en esta parte de la historia, pues los cuidados se incrementaron, como buenos padres se sentían angustiados, le preguntaron a los sabios y los sabios con sus poderes de videncia vieron que pues estos niños eran divinos, algunos de los sabios ya lo sabían, bueno, por esto que su origen, como lo contamos, fue divino, pues estaban diciéndole a sus padres que no se preocuparan y que esto era una etapa probablemente normal de su desapego, ¿no? Que eran unos príncipes muy desapegados. Entonces, en este, digamos, en este ambiente de zozobra, como de preocupación natural de los padres, se presenta el gran sabio Vishwamitra, uno de los sabios más reconocidos en esos momentos en el reino. Y por supuesto que lo reciben como se recibe a un gran sabio, como cuando recibimos aquí en México al Dalai Lama o al Papa. Bueno, pues el Vishwamitra, el sabio Vishwamitra era así. Su sola presencia imponía y todos salieron a presentar sus respetos, que era tocándole los pies. Y el sabio, bueno, muy complacido con el recibimiento. El rey mismo le dijo que le podía ayudar. Entonces el sabio le dijo, bueno, yo sé que tú eres un rey sumamente recto, dármico, y pues te vengo a hacer una petición. El rey inmediatamente dijo, pídeme lo que quieras. Vishwamitra, complacido, dijo, bueno, yo te lo voy a pedir porque tu palabra se ha corrido la voz en todo el reino, en toda la India, que siempre la cumples. Y eso hace que tu reinado sea lleno de paz y prosperidad, el que los gobernantes cumplan su palabra y sus promesas. Entonces, no, sí, lo que tú me digas. Y le hace hincapié de esta promesa. Y entonces le dice, bueno, es una cosa muy sencilla, quiero pedirte que por favor me prestes a tus hijos Rama y Lakshmana. El rey se queda así, sí, bueno, ¿y por qué? Cualquier cosa yo lo puedo hacer, ellos son apenas unos niños, no tienen realmente experiencia. Bueno, es que yo quiero llevar a cabo un yagna muy especial, un ritual muy especial, Sacrificio. un sacrificio muy especial, y el cual no le he podido llevar a cabo
porque me interrumpen estos ogros, estos rakshasas, estos seres demoníacos que se me aparecen y me apagan el fuego y hacen todo un desastre. Y el rey palidece, ¿cómo mi hijo tan joven, mis hijos, enfrentándose a estas hordas de seres terribles, horrorosos? ¿Cómo cuántos años tiene? Unos 14. Saliendo de la infancia. Saliendo, 14. Digamos que en la India, pues, puede ser que entre 12 y 15 años, pues, es salir de la infancia, ¿no? Y entonces le dice, yo he combatido a demonios, y tú lo sabes. Ay, esto de que me dijiste que sí me ibas a cumplir tu palabra y ya me estás poniendo peros, esto es increíble. Puras promesas de campaña. Yo pensaba que realmente tu palabra era algo... que es acompañado por los hechos. Sí, sí, que no podía salirse del guión. Entonces... Dasharatha cada vez se siente más mal, o sea, realmente esto le está afectando tremendamente y manda a llamar al otro sabio, que ahorita se me escapó. Vasishta. A Vasishta, que es el sabio de la corte, para preguntarle y para convencer a Vishwamitra de que Rama es solo un niño. Cuando lo mandan llamar, se saludan los sabios con todo el protocolo, bla, bla, bla. Y entonces el sabio Vasishta, que es el mentor, le dice, Vishwamitra es un gran sabio y si él está pidiéndote esto y tú ya diste tu palabra, pues tienes que hacerlo. Entonces mandan llamar a los príncipes, a Rama y a Lakshmana, inmediatamente saludan a todos como se debe, en el orden que como se debe, y les dicen que de qué se trata. Para esto Dasharatha ya está llorando. Entonces, esto es muy vergonzoso, puesto que él es un gran rey, un gran guerrero de tradición guerrera, y bueno, verlo así es como sentir pena ajena, vergüenza de esta conducta que no se espera de un gran rey. Y en esto, el mismo Rama se acerca a su padre, lo saluda y le dice, padre, tu palabra es sagrada, y con mucho tacto le dice, pues ya la vi, ya dijiste que sí, pues ahora accede, nada nos va a pasar. Y entonces están en este jaloneo, y ya está como más convencido, pero sigue abatido totalmente, y las reinas, bueno, ya dice que sí, pues, porque todos lo están presionando, y el Vishwamitra se enoja y dice, si esto te está causando tanto dolor y tanto, yo no vine aquí a hacer problemas, me voy y tú quédate con tu palabra rota y lo que conlleva eso. Algo muy fuerte para un rey. Y para, sí, para todo su fama, su, ¿cómo se dice? ¿Fama o cómo? Honorabilidad o... Sí, todo su prestigio. Entonces están aquí muy acongojados todos, vienen las reinas a despedirse de los hijos y entonces dice, pues este sabio Vishwamitra seguramente no necesita que nadie lo ayude, puesto que él es un gran místico y sus mantras son poderosísimos, pueden acabar con todos los demonios. Entonces esto se me hace que es como una prueba para ver el desapego de Dasharatha y de probar su palabra y el desapego con sus hijos. Entonces Dasharatha como que le cae una luz y dice, bueno, a lo mejor es una prueba, y les da su bendición a sus hijos para partir con el sabio y les dice, hagan todo lo que él les diga. Luego se los encomienda, le dice, desde este momento ellos son tus hijos, cuida que nada les pase. Y el sabio otra vez les dice, a ellos no les puede pasar nada, ya que son de origen divino. Y se van, y van aprendiendo muchas cosas, entre comillas, que esto les gusta mucho, ¿no? Aprendiendo, puesto que ellos ya de origen ya vienen con este conocimiento. Y el sabio les da unos mantras, que a mí me gustaría que saberlos, o sea, secretísimos, en los cuales estos mantras, repitiéndolos,
se encuentra el conocimiento de no envejecer, de no enfermarse, de no sentir cansancio cuando se repiten estos mantras. Bueno, es unos mantras que te hacen conservar la energía vital y ser indestructibles. Después les enseño, vamos a llegar a un poquito a una conclusión, puesto que el tiempo se acaba de esta historia tan hermosa, y los lleva por todo el bosque hasta llegar a su ermita, en la cual se extasían, puesto que está llena de jardines maravillosos, y ahí les dice que allí los mismos dioses han hecho prácticas de austeridad. Rama, habiendo recibido de este sabio armas poderosísimas, que se invocan, o sea, armas que repitiendo algunas palabras aparecen estas armas, pues es casi indestructible, le dice al sabio: estamos listos, y entonces ¿contra quién vamos a pelear? Y le dice: contra una ogresa espantosa que se llama Tataki y su hijo Maricha, que son terribles y son de lo peorcito. Y entonces 5 días y 5 noches están en vela esperando a que se aparezcan los rakshasas, y cuando se aparecen se llena de humo el ashram, la ermita, no se puede ver nada. El sabio, con una concentración absoluta, prosigue sus cantos védicos sin inmutarse, porque sabe que Rama va a acabar con estos demonios, lo cual hacen, pero primero entra en polémica, porque como es una mujer a quien va a matar, el sabio le explica. Leyes dármicas impiden que maten a una mujer. Y entonces es que recibe el conocimiento de que para que la mayoría esté en paz y en armonía, puedes incluso matar a una mujer. O sea, el Dharma protege a quien protege el Dharma. Entonces, habiendo hecho un acto no muy positivo, se borra porque el fin es dármico. La conducta recta protege a quien protege a la conducta recta. Entonces, bueno, es muy bonito, y con esto vamos a terminar. Les quedo debiendo la mera boda del mon. Sí, bueno. ¿Qué pasó con la boda? La boda fue cuando mole y arroz, sí, esas cosas. Ya matan hindú, claro, a estos demonios. Y aquí hay un truco del sabio Vishvamitra, porque bueno, habiendo matado a estos demonios, tendrían que haber regresado con el padre. Pero aquí está el plan divino, que además ellos ya conocían, y que se tenía que desenvolver de esta forma la historia, pues para llenarla de esto, de aventura, de enseñanza, de mantras y de todo lo que tiene esta hermosa historia. La próxima semana entonces, ahora sí. Ahora sí, se va a casar Rama con la mujer más hermosa que es Sita. Imagino que contratan un excelente DJ y hay una zona de lounge. Pues, y la tornaboda con... Mucho más, ¿no? Ahí está el arma de Shiva, un arco que nadie ha podido usar. Entonces, bueno, con esto terminamos este segmento. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Yuk TV. En Yuk TV.